Hola, mis hechizadas y mis hechizados. Vamos a hacer la predicción del mes de febrero para las personas del signo Libra. ¿Ya? Y para eso vamos a sacar las cartas del oráculo del amor para ver en qué energía va a estar Libra. ¿Y cuáles son las energías del medio externo? ¡Wow! ¡Qué carta! Elizabeth Taylor y el medio externo en la iluminación. Al tiro, yo veo esta carta y me llega que tu vibración Libra en el mes de febrero, siento que alguien, a ver, no es que no haya descubierto tu sexapil, tu belleza, tu encanto, como dice Elizabeth Taylor, pero hay una energía de cierto gusto, ¿ya? Tú tienes Libra ciertos admiradores secretos. Y esos admiradores secretos son los que de alguna manera le encanta tu esencia. De hecho, tú puedes ser muy a lo tuyo y eso no van a dejar de valorizarte o sentirse atraído por ti, ¿ya? Elizabeth Taylor es una actriz. Es una actriz de películas hollywoodenses, ¿ya? Una persona muy seductora, muy atractiva y que tenía ese encanto. Mucho glamour, mucha belleza, mucha sensualidad. Sí, si nos adentramos un poco en la historia de Elizabeth Taylor, era una persona que sí tenía su matrimonio o sus vinculaciones fallidas, ¿ya? Pero a nivel como profesional, una actriz, una figura muy, muy connotada, con mucha popularidad y todo el tema. Esta mujer hizo el personaje de Cleopatra y bueno, bastante conocido. ¿Ya? Connotada y destacada por su belleza, su atractivo físico y también por su intelecto y su fuerza con quien hacía los personajes y también por la vida que le tocaba a esta persona. Si eres chico o chica, va a estar siendo llamativo, atractivo o atractiva por esta persona, por tu esencia y por lo que ven. Si de alguna manera siento que hay alguien que no te dice, pero te está espiando, te está mirando mucho. El medio externo frente a ti está viendo posicionamientos, está viendo realidades, está viendo verdades. Y esas verdades habla de ahora todo me encaja. Siento que alguien, no es que no te vea como persona, no siento que Elizabeth Taylor haya pasado desapercibida, para nada. Y tú estás en esa vibración, enfoquémonos en eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que la gente va a dar una postura de que ahora todo le calza. Ya sea que te quieran para algo, tanto emocional, profesional, personal, etcétera. Pero también siento que tu vibración va a ser de una energía, voy a hacer este papel porque este papel es lo que me va a hacer afirmarme en mi día a día, ¿ya? Y eso, tal vez hagas un papel que no es lo que represente muy en la realidad.
Pero tienes que hacerlo para subsistir en algún tipo de entorno, Libra. Siento que el medio externo también te va a traer verdades y esas verdades es lo que de alguna manera va a hacer que tú tengas este papel estratégico con la vida, ¿ya? Sí, en este mes vas a estar en todo tu carril para tomar decisiones, ¿ya? Y creo que esas decisiones o estos caminos los barajas como el camino bueno o positivo o el camino negativo, ¿ya? No, a pesar de que estás con todo el fuá, toda la energía y todo el power, hay algo que te dice en tu cabeza y te genera no solo la tentativa, sino también la negativa de ciertas opciones. Tú, Libra, hombre o mujer, tienes opciones, pero no es la opción que tú quieres o no te ofrecen lo que tú quieres, ¿ya? Aquí esto me está indicando en el ámbito emocional, pero también siento que un avance, una aspiración personal también genera cierta insatisfacción. Veo fiestas y disfrutes durante este mes con amigos o buena onda, buena vibra. Hay una oportunidad para ti, ¿sí? Y esa oportunidad la trae una persona que te aprecia mucho, que te tiene mucho cariño. Viene una oportunidad en puerta con respecto a ti. Y eso es con respecto a un viaje, a ir a otro sitio, ¿ya? No es una persona que siento que te vaya a estar rogando, pero sí siento que te va a dar una gran oportunidad. Y siento que esa oportunidad no solamente va del ámbito material o de proyectabilidad o de estabilidad, sino que va en base del aprecio y el cariño que pueda tener. Y creo que esa persona que te ha estado espiando, que te ha estado analizando, va con esa vibra. Sí. Wow. Aquí yo sí podría decir de alguna manera, tres son multitud. ¿Por qué digo tres son multitud? Porque si bien no estás conectando al 100% en dicha emocional ni al 100% en otras cosas, se te viene una gran oportunidad a nivel profesional o material. Va a depender de ti si la coges o no, porque puede ser una gran oportunidad, pero emocionalmente a lo mejor no te acomoda o de vida no te acomoda. Sin embargo, veo como dos personas que van a ser tema en tu vida. Una persona que te va a ofrecer esto de una u otra manera. No sé si te vaya a decir que te tiene algún tipo de aprecio o cariño especial, pero esto lo está haciendo por ese mismo motivo. Y otra persona que puede ser que esté en distancia y venga con algún tipo de proposición emocional, pero si esa proposición emocional no es acogido, no es una persona que vaya a quedarse, también te lo digo. Veo que en este mes, y para las personas que creen en conexiones, podrías conectar perfectamente, tener una oportunidad con una llama gemela. Pero también, si tú quieres, puedes tener una oportunidad tal vez con alguien que te dé una estabilidad. No siento que todo ande al 100%, pero si yo tuviera que poner algún tipo de título a esta lectura, diría tres son multitud. Porque también siento que esta persona podría ver que tú tienes opciones y de alguna manera molestarse por eso. Y es como, bueno, si no quiere mi amor y mi afecto o mi ayuda, yo voy y me voy y me marcho. ¿Ya? Es probable que este mes vayas a tener que hacer más de un viaje o tengas no, noticias de personas que vengan desde viaje. ¿Ya? Sí, tres son multitud. Aquí sería bueno preguntarte o determinarte qué es lo que tú quieres. ¿Ya? Si no tenías ninguna oportunidad o ninguno te llenaba, aquí se te vienen fuertemente opciones que podrían ser un antes y un después en tu vida. Hay viaje, hay una oportunidad en el ámbito material o mejora para la casa. Y veo dos personas. Y una persona que se molesta porque o cree que tienes un prete o de alguna manera le molesta que tú le estés dando energía a otra persona.
Yo lo único que te diría a nivel de salud, aparte de los cuidarse de los órganos abdominales, el aparato locomotor, ¿ya? Que son los movimientos, hacer un mal movimiento, ahí pudiera haber algo, ¿ya? En cualquier extremidad. Y como es el mes del amor, vamos a sacar una carta del tarot erótico, ¿ya? Vamos a ver cómo está tu sexualidad. El rey de fuego, wow. Sí, yo siento aquí que son, voy a decir todo lo que me llega. Dos personas, dos opciones. Una persona que sí se la va a jugar por ti y la otra persona va a ser una persona estratega que va a estudiar y analizarte. ¿Ya? También tengo que decirte que omití, se me olvidó decir en su momento, que hay alguien que no está en este plano que está cuidando por ti. Es alguien que te quiere proteger. Entonces, tu energía sexual habla de que vas a estar atrayendo mucho sexualidad y muchas ganas de querer tener intimidad contigo, ¿ya? Una carta muy poderosa. Y son personas que se manejan mucho en el tema de la cama. Bueno, me despido de ti, Libra. Nos vemos en un siguiente interactivo si la divinidad lo permite. Que estés muy bien.